se empieza a rezar por estos dos matrimonios de Marta y Mauricio, junto con sus padrinos Jaime y Mercedes, y también de Elsa y Víctor, junto con sus padrinos Genaro y Lucinda. Y también vamos a orar por estos niños que hoy van a ser incorporados a la fe de la Iglesia. Ellos son Pedro Mauricio Tescas, Pablo Ordóñez Quintana, Eduardo Fabián Tinoco, Pablo César Tinoco, Henry Matute y Santa Paola Matute. Y vamos a celebrar a todos. Y también al niño Jesús ofrece la familia con su pan carbonero. Vamos a celebrar. Para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella,
y los mandó a beber diciendo: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay en ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír el rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Tomamos a todo el mundo, a toda la humanidad del Hijo de Dios. Y por eso hoy tenemos que estamos celebrando, junto con esta gran fiesta, la fiesta de los reyes, magos. Y a vivir en esa esperanza, levanta los ojos, mira alrededor, todos se reúnen y vienen a mí, a recobrar nuestra esperanza. Esa esperanza en que un día, y es precisamente hoy, que ha nacido y nacerá y seguirá naciendo el Salvador en cada uno de sus corazones. Por eso, todos los pueblos reconocen que en este camino, en esta manifestación gloriosa de este Dios revelado de las entrañas de María, ha querido nacer y está entre nosotros. Esa es la Epifanía del Señor, esa gran manifestación que ha venido el Señor Jesús como luz que ilumina lo alto a todo hombre y a todo hombre. De ese gran acontecimiento, así como los reyes vinieron de otros lugares, de otros países y de otras regiones, adorar al Señor. Se adentraron por medio de esa estrella que guiaba a los magos hacia Belén, el nacimiento del Salvador. Eso debe traernos una enseñanza a nosotros. Y la enseñanza de Dios, y más bien, son los otros reyes de otras naciones que no tienen nada que ver con este nacimiento. Muchas de las veces también entre nosotros nos sentimos traicionados por nuestro pueblo, y más bien son otras personas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, con nuestra religión, los que se enteran. Y eso hoy, aplicándonos a la vida práctica, también podemos entender. Muchas de las veces son otras personas que tienen otro credo, otra religión, que tienen pensamientos y actuaciones más cristianas que nosotros, a ejemplo de los magos. Y más bien estaba pensando en cómo eliminar, y ahí se explica la muerte de los inocentes. Por eso entre nosotros también puede haber personas que están en el bien y que vinieron a hablarlo. El regalo más grande que podemos dar al Señor, en vez de los magos, preparar nuestro corazón, nuestra persona, en Dios y tu Dios, y ofrecerle al Señor, a Jesús, el que va a estar durante toda nuestra vida, nuestra transparencia, nuestro buen ejemplo y nuestras buenas maneras, nuestras buenas intenciones. En este momento vamos a ser Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a tomar asiento. ¿Personas que se van a bautizar? Por favor, las papeletas. Atengan a todas sus seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado. Y renuncien a Satanás, padre y príncipe del pecado. Y
Ahora vamos a responder, sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo? Sí, creo. Decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Quieren, por tanto, que sus hijos sean bautizados en la fe de la Iglesia, que todos juntos acabamos de profesar. Uno por uno. El nombre. Pablo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos el otro? El otro, sí. El nombre, sí. Pablo César, seas. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un poquito ya dije, Sandra Paola, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo? Eduardo Fabián, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro Patricio, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y otro, un espacio, saco de la rodilla. ¿El nombre? ¿Cómo? Kevin Mauricio, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Otro? ¿Ya está? Vamos a ungir con el crisma, de la salvación. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha liberado del pecado y dado una vida nueva por medio del agua y del Espíritu Santo, los consagre con el crisma de la salvación para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo, sacerdotes, profetas y reyes. Seas para Cristo sacerdote, profeta y rey. El nombre. Seas para Cristo sacerdote, profeta y rey. El nombre. Seas para Cristo sacerdote, profeta. El nombre. Henry. Seas para Cristo sacerdote, profeta. Sandra Paola, seas para Cristo sacerdote, profeta. ¿Ya? ¿Todos están? Vida, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Ver don Agustín. La luz. Ya son varias veces padrinos. Cristo, luz del mundo. O sea que ustedes son también otros Cristos para que alumbren su vida a estos niños. ¿Y la vestidura blanca? La pureza, ¿qué más? Que han sido revestidos de Cristo, que han dejado atrás el pecado original, ¿sí? Vamos a encender la luz, en señal de un símbolo, ¿sí? Todos tengan esa lucecita. Y vamos a hacer un compromiso aquí. ¿Ya?
Muy bien. A esta luz, padres y padrinos, ¿están dispuestos a ser luz para su vida, para sus ahijados? Muy bien. Les damos un aplauso a estos niños que han acabado de ser incorporados a la iglesia. Estamos pasamos al puesto y comenzamos con esta celebración. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz
Que tu luz nos disponga y nos guíe siempre, Señor, para que contemplemos con ternura y vivamos con amor sincero el misterio del que hemos participado. Por Jesucristo nuestro Señor, nada más de que estamos en ser una misa. Thank you.
todas las amigas y amigos que se hizo presentes pues acá, van a reunirse en los últimos instantes para acompañar a esta fiesta de celebración por el bautismo de Santa Paola y Henry Patricio. Gracias al nombre de don Amelito Matute y por supuesto a su querida esposa, la señora Valentina Isa. Venga, venga, amigos, vamos a hacer un viva bien fuerte por los bautizados. ¡Que vivan los bautizados! ¡Viva! ¡Viva los padrinos! ¡Viva! ¡Viva los papacitos! Así es, Santa Paola y Henry Patricio recibieron las aulas bautizales este día sábado 7 de enero de este año 2006, aquí en nuestra iglesia matriz desde el centro cantonal de León, y lo van a celebrar acá en el rincón del río, por supuesto, con la presencia de quienes hacemos sonido y producciones mauricios. Continuando con el programa, vamos a invitar al señor Luis César para que sea encargado de hacer el brindis por este acontecimiento. Gracias. Pisada para hacer el brindis. Muy buenas noches a todos aquí presentes. En verdad, en primer lugar, quiero dar gracias a Dios por el don de la vida, por nos haber reunido esta noche en este momento tan especial, por el bautismo de estos bellos niños. También, de una manera especial, quiero dar gracias a Blanquita y a Francisco, que con su cariño nos acoge. A todos y cada uno de vosotros, que somos muy especiales para estos niños. Quiero que hagamos un brindis por el futuro de estos preciosos niños, ya que con esto, con el bautismo, han recibido lo más principal de sus vidas. Vamos todos a extender nuestras manos para brindar por ellos, por su futuro. Digamos todos salud por estos preciosos niños. Salud con todos. Vamos a tomar asiento y a degustar su comida de amor. Thank you.
Y gracias por venir, hijos de nuestro Señor Jesucristo y nuestros hermanos. Ahora sí, vamos a pedirles a todos ustedes para que con todos los ánimos celebremos esta fiesta como es la aspiración de los papacitos de acá de Don Manuel Matute y su querida esposa, la señora Blanquita Nesa. Amigas y amigos, una vez más, bienvenidos y a disfrutar la fiesta de esta noche aquí en el Rincón del Río con Sonido y Producciones Mauricios.
quitar acá los caballeros. Eso. Saludamos también a la madre José Miguel Custa, mi madre de Salida Linda de Caixa. Vamos arriba.
Venga, venga, servido. Thank you.
camino, más camino para los bailadores. Baile, baile, sin caerse, sin caerse. Eso, vea eso, ¿eh? Tremenda descarga de caminos. Y eso es solamente un comienzo, nada más. Siga bailando, siga bailando. Un aplauso para la dama Rosini. Eso, ¡hasta
Puede ser como el chico casi que a dos lados. Se estaba poniendo la cámara, ¿no?
Claro que sí, bueno, por acá y compartan todo lo que trae la piña en su interior. Gracias a los abuelitos de los bautizados, a Estado Polinio y su querida esposa. Así que por favor, dos sillas, elevamos más esa piñata y vamos a dar por ahí el hito que tiene la piñata y todas las niñas y niños a llevarse todo el cariño que hay dentro. ¿Eh? Así que por favor, arriba esa piñata y hagamos el hito. A ver, don Polinio, usted lo hace. A ver, don Polinio, haz el hito de la piñata, por favor. Allá va a ser la bautizada, la pequeña Sandrita Paola, que la viene representando a su ñaño Henry Patricio. A ver, todas las niñas y niños, dice Carlos Bolivio. Todas las niñas y niños. Bueno, parece que estamos listos ahí. Alamos el hilito, por favor. A la una, a las dos, levantamos esa piñata y a las tres. Abajo, a ver ese grito, álelo, álelo ahí. Muy bien, más fuerte, más fuerte. A ver qué pasó, parece que no quiere salir todo el cargamento de golosinas que contiene esa piñata. A ver esa piñata, por favor, don Polinio, ayúdenos ahí un poquito, ¿eh? Gracias. A nombre de toda la familia de Mauricio Producciones, nuestro agradecimiento para don Angelito y doña Blanquita por habernos preferido para estar en esta fiesta. Muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, parece que está un poquito dura la situación por allá. A ver, Lucho, el padrino, que ayude, por favor. Ale, Lilo, Ale, por favor. Bueno, bien, duro. Más fuerte. Más fuerte. Más, 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 más. Salió el hilo y todo lo que tiene, vean ustedes. A ver un poquito más fuerte, por favor. A ver un poquito más fuerte. A ver, si no funciona así. A ver, alamos todo el contenido del fondo de la piñata. Muy bien, eso, Patricio. A la una, ahí está. El aplauso para los abuelitos y para todos los niños. Y más niños también que están compartiendo las golosinas. Gracias a Don Polinio y a su querida esposa por este cariñito para sus nietos. Sacuda todo, sacuda todo. Gracias, señor. Así es. Bueno, por acá vamos a continuar con la música. Le recordamos que estamos con ustedes hasta las 2 de la mañana. Así que todavía nos queda mucho tiempo. Marcamos ya las 0 horas más 25 minutos. Ya que es el domingo 8 de enero de este año 2006. Gracias a don Polinio Quesada y a su linda familia, a su linda esposa. Damas y caballeros, momento de continuar con la música de Sonido y Producciones, Mauricio.
Nadie me alzó las manos y se sintieron felices esta noche.
todos asientos. Vamos a abrir la puerta y esperamos que todos asientan. Y disculpen si algo malo hasta las manos han gustado o algo. ¿Qué hace la mano? ¿A quién no le gustó esta noche? Todos son felices, ¿verdad? Que se sirva un trago. Un aplauso para todos los amigos. Para ustedes mismos. Muy bien. Y la autora de estas dos lindas criaturas, Doña Blanquita Quesada, también nos va a hablar un poquito. ¿Ah? Un aplauso para la Blanquita de los Bautizados. Venga, por la mano de la Blanquita. Les doy las gracias de todo corazón por haber compartido esta fiesta tan especial con nuestros hijos que es de Santa. Pues espero que los sigan disfrutando y de manera muy especial doy gracias aquí a los padrinos de mis hijos, a Henry y a Sandra, porque haber aceptado ser padre de extraordinario para mis hijos. So, un abrazo para todos ustedes, para mis compadres y para todos los que están aquí presentes. Y que siga la fiesta y sigamos hablando. El aplauso para Doña Blanquita Quesada. Se viene Gloria. Venga, Gloria, por acá, por favor. No, de Henry, Patricia, Gloria, con gusto saludarle y lo escuchamos. Que sigan disfrutando la fiesta y que sigamos alegres. Que pasó el aplauso, se entiendo. Bueno. Momento también para escuchar a la señora Narcisa Patiño. Una palabrita, por favor. Está bien, de mi parte, buenas noches, señores. Y agradezco a todos la presencia y que esta noche congregado aquí para festejar a los bautizados y quiero que todos nos sintamos bien y que gocemos esta noche y que no se vaya todavía, que todavía hay fiesta para largo, hasta mañana, no se irá todavía, tenemos que poner la tostita y esperar más. Muchas gracias y esperar otra. Esperamos un poquito más. Muchas gracias. Muy bien. Las palabras de Doña Narcisa, es un poquito afónica a los queridos esposos, nuestro amigo Don Agustín. Aunque Luchito ya hizo el brindis, pero véngase por acá. Con el ahijado, ahí está. Estén bailando, no se vayan así sin gozar esta noche. Recuerden que esta fiesta es suya. Hemos preparado para todos ustedes y espero que nos resulten a lo máximo. Sigan disfrutando y vamos a seguir toda esta noche, toda la noche, hasta las 3 de la mañana. Un fuerte aplauso para los niños. Así es, con ese aplauso, invitamos a partir y a compartir la torta. ¡Que vivan los bautizados! ¡Viva! ¡Viva los padrinos! ¡Que viva! ¡Viva los papacitos! ¡Que viva! ¡Viva la torta, por favor! ¡Viva Dios!